aquí, por favor. Porque estamos indignadísimas. Una indignación tenemos. Ya está. Vale. Pero intentáis cambiar algo, ¿no? Hombre, por supuesto. Todo lo que piden los jóvenes es lo que se necesita cambiar. Muchas más cosas. Y queremos cambiar. Que lo consigamos. Pero... Oye, eso que llevas ahí no es muy ortodoxo con estar aquí. No. Hartos ya de que nos recorten, nos roben. ¿Pero qué está robando? Están robando los banqueros y los políticos. Están poniendo al capital y al mercado por encima de las personas. Estamos hartos. Entonces, ¿estáis por los banqueros? Estamos por el pacto, por no al pacto del euro, que supone un recorte para los obreros y para toda la gente en general. Ya no soportamos más. Entonces, ¿el problema es solamente el del económico? Es problema económico y político. Entonces, con una democracia más participativa. Vale. Con un cambio del sistema electoral, que entren los partidos pequeños. Pero es un movimiento, supongo, ¿no? ¿Es de jóvenes o por qué? No es de jóvenes, es un movimiento. Es un movimiento ciudadano, de ciudadanos indignados, que están hartos. Estamos hartos ya. Vale, gracias. Contra la corrupción de los políticos españoles y contra un cambio de este sistema, que vayamos cambiando para que la ética de este país cambie la forma de pensar de la gente, para que los políticos cambien. Estamos aquí para hacer un cambio. Entonces, ¿usted quiere decir que dentro de Unión Europea hay diferentes medidas? Porque España ha firmado un pacto de los derechos humanos. Sí. Pero parece que está violando los derechos humanos, ¿no? España. Claro, los de políticos. No, derechos humanos lo que hacen es... ¿Usted tiene algún derecho? Pero... Sí, lo que hacen es eliminar... poder que tiene el pueblo para decidir en asamblea cómo quiere decidir su forma de presentarse ante la sociedad, a decidir cómo quieren que se gobierne y cómo se quiere que se gestione sus recursos y su forma de administrarlo, sin que haya por delante ni nadie que nos quite todo nuestra libertad de plantear un cambio. Vale, muchas gracias. ¡Pegas otro!
porque estaban muy hartas, estaban muy cansadas. ¿De qué? De que nos tomen el pelo, de que piensen que somos tontos, de que nos roben, de que nos insulten, de que mientan. Ella tiene la razón. Yo estoy aquí para hincharme de reír, a ver si me entiendes. Y para decirte, no me llames Dolores, llámame Lola. En armenio significa reír es gratis, hínchate. Gracias. Dale, gracias. Beso, Armenia, te queremos.
ֆիլմը ես ներկայացնում եմ Իսպանիայի արդարադատության կազմակերպած տերրորի իր մենակրության և արտասահմանցիների նկատմամբ, որը ցուցադրվի ֆիլմում։ Ֆիլմում պատմում է տարբեր մարդկանց կյանքի մասին, որոնք ապրում են Իսպանիայում և որոնք ուժել են իսպանական արդարադատության գրեթե։